Sí, la verdad es que soy afortunado. Ya para que Rayados esté en el Mundial, ha pasado muchas cosas, ¿no? Tuvieron que tener primero o ganarse el derecho de competir en la Conca Champions, después llegar hasta las instancias finales, que donde ahí fue el certudo, ¿no? Que llegué solamente para jugar la semifinal y final, y afortunadamente me toca estar aquí con mucho orgullo, con mucha ilusión de poder representar a Rayados en un Mundial de Clubes, que es uno de los un torneo que me falta por disputar y me muero de ganas. Oh, un reto súper interesante, un reto complicado, obviamente. Yo creo que el hecho lo he tratado de comentar un par de veces, ¿no? De no conocer o de ignorar un poco lo que es el Al Ahly o ignorar la Confederación Africana, se podría pensar que será un rival fácil, ¿no? Pero para nada. Por algo son los campeones de África, por algo son los mejores, el mejor equipo de Egipto. Por algo sus compañeros o sus jugadores, perdón, están ahorita la mayoría con ellos en la selección de Egipto y tal vez le pase un poco lo que le pasará a Rayados con los seleccionados, ¿no? De que llegarán muy justos o tal vez no llegan incluso para el partido contra nosotros. Entonces será un rival complicado como todos, pero con la calidad y el plantel que tiene Rayados se puede competir a cualquiera. No, desafortunadamente, pues por todo tema pandemia que ya tenemos hace 2 años, pues no se pudo realizar en diciembre, que era la fecha inicial. Ahora se tuvieron que empalmar un poco de fechas, pero bueno, estoy feliz, estoy contento de si me toca estar en selección, obviamente, y saber que el club está haciendo todo lo posible para que, si tenemos que estar hasta el día 2 con selección, para que el viaje sea lo mejor posible, lo más rápido posible, lo más cómodo, para que lleguemos y estemos a disposición del cuerpo técnico de Javier para el primer partido, ¿no? Obviamente no es lo ideal, como comentas, no será lo mejor, pero yo creo que las ganas, la ilusión y el deseo de todos de poder estar ahí y representar de mejor, de dignamente a Rayados es algo que lo superará. Te puedo hablar por mí, por experiencia propia, que me ha tocado más de 10 años de estar viajando así, viniendo a selección, regresar al país donde estuviera y luego tener participación con el equipo. Es pesado, no es algo complicado. Lo he hecho muchas veces. Yo no sé si será lo mismo un solo jugador que era yo a llegar a 5 o 6 jugadores que tienen el mismo trajín, el mismo cansancio o la misma pesadez que puede llegar a ser, ¿no? Yo creo que estando ahí dentro de la cancha, yo creo que la motivación deberá mitigar eso. Debemos de pensar así. Yo creo que sería malo y pesimista el hecho de porque las circunstancias nos pusieron de esta manera, pensar que ya vamos a estar súper cansados, que ya no vamos a poder, al contrario, pensar positivamente de que, ok, pues es lo que nos tocó, es lo que hay, tratarlo de llevar de la mejor manera, descansar lo que podamos, hacer lo que podamos, que esté en nuestro alcance para poder estar de la mejor manera el día 5 y después de ahí, finalizando el partido, ver, ¿sabes qué? Sí, fue una chinga, fue una paliza, no pudimos, tal, pero no a partir de hoy, cuando falta mucho tiempo para ello, sugestionarnos o pensar que eso va a ser un detonante o va a ser la razón por la que el equipo no va a poder participar. Estamos hablando de la gente que va a ir, a lo mejor Javier tiene pensado que ninguno de los que viajan juegue, o a lo mejor tiene pensado que todos jueguen. Yo creo que es algo que todavía no podríamos decir o saber. No, yo creo que, como comentas, ¿no? El pensar primero lo que tenemos que hacer, que es enfrentar a la Gli y vencerlo. O sea, no podemos estar pensando en llegar a la final, pensando que te vas a enfrentar a Palmeiras y Palmeiras será un buen equipo, será un mal equipo, será con sus figuras o no. Yo creo pensar primero lo que tenemos que hacer, que es ganar a la Gli. Es un cliché, pero yo creo que es lo principal. Y después, creo que el plantel que tenemos te da para competir con cualquier rival. Yo creo que dependerá mucho del esfuerzo, del talento, perdón, del trabajo en equipo que podemos realizar, del compromiso que tengamos. Y yo creo que al final de cuentas, dentro de todo eso, no digo que la suerte sea lo más importante, pero un poco de suerte para que todas esas cosas se den a la misma vez y podamos pasar ese tipo de partidos, ¿no? Los partidos más complicados, los partidos más difíciles, se tiene que tener un poquito de esa pizca de suerte que espero que esté de nuestro lado en ese momento. El arma, bueno, principalmente su calidad, los jugadores que tenemos. El gran problema que estamos teniendo es el hecho ese de que se empalmen cosas de selección nacional con el mundial. Entonces quiere decir que tenemos jugadores o muchos jugadores seleccionables para diferentes tipos de selecciones. Entonces yo creo que eso es lo principal, el trabajo que venimos realizando. Afortunadamente, después de los 6 meses que tuvimos el semestre pasado, donde hubo muchas lesiones, mucho trajín de Copa América, Copa Oro, Olimpiadas. Ahora hemos tenido un receso de 2 semanas, una muy buena pretemporada y el equipo iniciado afortunadamente con todos los activos listos y disponibles para jugar. Si podemos llegar así con todos los jugadores listos y disponibles como hasta ahora, yo creo que será lo principal.
Sí, tengo la ilusión, obviamente. Primero que nada, pues el Mundial de Clubes, obviamente, como comentábamos, es un torneo que no me ha tocado disputar, que es un torneo donde tendré que representar al club de Fútbol Monterrey, el crecimiento que ha tenido exponencial en los últimos años. Entonces es como demostrar, sabes, que sigue creciendo, lo que tú comentabas, ha quedado en tercer lugar las últimas veces que ha ido por ahí. Poder subir, poder hacer algo diferente, poder hacer algo mejor, sería algo maravilloso. Entonces eso es el compromiso, es el sueño, es el deseo, la ilusión que tenemos todos aquí en el equipo. Y personalmente, obviamente, mantenerme todo este año, que recién inicia, para poder competir en mi lugar para el Mundial de Qatar. Yo creo que, obviamente, por obvias razones, puede ser el último que pueda competir, pueda disputar y pueda luchar por un lugar. Entonces, que lo estoy haciendo todo lo que está en mis manos. Ya dependerá después de mi físico, de mi fútbol, del Tata Martino, si así decide convocarme, y obviamente de la gente que esté en mi posición. Si hay gente que está mejor que yo, seguramente no me tocará, pero lo que yo busco es que estar al servicio de la selección, ya sea jugando, ya sea en el banquillo, ya sea durante este proceso, el apoyar a mi compañero con algún consejo, con algún lo que sea, saber que incluso aunque no me toque llegar hasta en el mundial, saber que yo pude ser parte y saber que aporté algo durante este proceso para que la selección le vaya bien en el mundial, para mí eso sería lo mejor.